actividad que permite continuar el tema que abordamos la semana pasada acerca de los fundamentos básicos del materialismo dialéctico. Como les dije, ustedes pueden tomar nota de algunas de las cosas que se planteen en las láminas que vamos a ir presentando y de lo que uno vaya exponiendo y también de la participación de los demás compañeros en general. De resto, los detalles de la información los pueden obtener de la misma lato o me envían un correo electrónico para yo responderles enviándoles esta información. Mi correo es silvachapellin@yahoo.es para aquellos bueno, que quieran tomar nota al respecto y comunicarse conmigo para enviarles esta información. Bien, la semana pasada nosotros quedamos en esta lámina donde especificamos las diferencias entre materialismo e idealismo. En este último aspecto vamos a profundizar un poco más. En general, ambas tendencias, ambas concepciones del universo han tenido una evolución a lo largo de su historia. En particular, el materialismo, como concepción filosófica del universo, se remonta a la época de los antiguos filósofos griegos. Empezando, por ejemplo, con Demócrito y Epicuro, que representaban la tendencia materialista dentro de la filosofía de Grecia. En particular, Demócrito planteaba que el mundo estaba hecho de átomos. Todo lo que existía en el universo estaba conformado por esas partículas. Y admitía la existencia del alma. Solo que en este caso él planteaba que dicho ente estaba compuesto de átomos más ligeros que el resto de los objetos que conforman el universo. Más adelante, en la Edad Media y el comienzo de la llamada Edad Moderna, los siglos XII, XIII, XVI, XVII respectivamente, aparecen filósofos como Bacon y Locke, quienes tenían también una concepción materialista en filosofía. Más adelante, en los finales del siglo XVII comienzo, y a lo largo de todo el siglo XVIII, apareció el movimiento cultural llamado la Ilustración en Europa. Los filósofos que participaban de esa corriente planteaban que hasta el momento el mundo era oscuridad e ignorancia y que para salir de esa situación bastaba con las luces que podría brindar los avances de la educación y la ciencia. En el plano de las ciencias naturales, ellos tenían una concepción materialista. Ahora, en cuanto a los fenómenos de tipo social, ellos tenían un planteamiento idealista, por lo que expliqué al comienzo sobre lo que significa la Ilustración. Consideraban que todos estos problemas sociales que padecía la Edad Media en cuanto a pobreza, atraso, etc., se podían superar únicamente con la educación y la ciencia. Es un planteamiento idealista porque el solo hecho de que se eduque a toda una población con nuevos conocimientos solamente va a contribuir a obtener una clase explotadora educada y una clase explotada educada. Pero no alteraba en esencia las relaciones de explotación que existen en ese tipo de sociedades donde unos viven del trabajo de otros. Recordemos que en aquella época Europa estaba todavía en la etapa en que el feudalismo estaba prevaleciendo, aunque sea en sus últimos extensores como el modo de producción hegemónico, frente a un nuevo modo de producción que aparecía de su degradación y que se denomina capitalismo, que sigue estando vigente hasta ahora. Entonces, no basta con la educación para acabar con todo tipo de explotación en general. Contribuye, una condición necesaria, pero no basta, no es suficiente para eliminar cualquier tipo de explotación. Por lo tanto, ese planteamiento de los filósofos de la Ilustración era idealista en el ámbito de lo social, a pesar de que en el ámbito de las ciencias naturales ellos eran partidarios de una concepción materialista e incluso restringida, en el sentido de que únicamente consideraban la categoría de materia como lo que físicamente es tangible, manejable, visible, con lo cual se puede experimentar, etc. Pero, a partir de Marx y Engels, con las ideas que empezaron a entrar en boga luego del triunfo de la Revolución Francesa en Europa y de la evolución de los planteamientos filosófico de la Ilustración, se empezó a considerar la concepción materialista del universo desde otro punto de vista que trascendía
el marco físico de la categoría de materia. Y lo vamos a explicar con los siguientes ejemplos. Esta mesa que tenemos aquí, donde está la laptop y el videobeam, junto con la cámara que se está utilizando para hacer posible el desarrollo de esta actividad, esta mesa, vuelvo y repito, está hecha de materia física. Cualquier persona que pase por aquí y observe hacia donde estamos nosotros es capaz de decir, mira, aquí está una mesa. Incluso gente que está afuera de esta habitación no puede decir que esta mesa no existe solo porque no la haya visto. A lo sumo, sencillamente no sabe. Pero no puede decir que no existe por el hecho de que no la haya visto, así de sencillo. Eso es muy distinto a decir también, por ejemplo, que yo pongo en duda la existencia del canal de Panamá solamente porque yo no estaba allí. Y eso no es cierto. Existen múltiples mecanismos, bastantes cantidades de pruebas para justificar la existencia del canal de Panamá, aunque yo la niegue solo porque yo no la he visto. Eso está ahí, eso existe. Sino cómo se explica la llegada de distintos productos del continente asiático hasta estos países si no fuese por la vía aérea. Tendría que ser a través del mar. Y forzosamente tienen que atravesar el canal de Panamá, ¿verdad? Para hacer más corto el viaje. Si no, tendrían que remontarse hasta el sur de Argentina y dar la vuelta por el Atlántico hasta llegar al otro extremo del continente americano. Entonces, esto que estamos diciendo no niega que la mesa existe. Aquí está. Y aunque cualquiera de nosotros diga que no existe, eso no basta para que desaparezca. Sigue estando ahí, a pesar de que nosotros digamos lo contrario. Ahora, si la mesa existe, es objetiva, su existencia es concreta, está aquí, no se puede negar su existencia, yo pregunto ahora, ¿existe la amistad y el imperialismo? ¿Existen o no existen? La amistad sí, el reconocimiento de cada persona que considera a la otra un amigo. Uh-huh. Y el imperialismo también podríamos decir que existe. En este caso porque, bueno, nosotros como ciudadanos de un país hemos escuchado de muchas personas que son, o sea, podríamos decir políticos, que trabajan directamente con ese fin, ese tipo de expresión del imperialismo. Ahora, si leemos y somos lectores, también en la lectura hemos podido notar de que esa frase existe porque son los grandes seres que dominaban a las grandes masas. Entonces podríamos decir también que existe. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Existe la amistad y el imperialismo? Sí. ¿Puedo tocar a la amistad? Para darle un abrazo y felicitarla por hacer posible que haya buenas relaciones entre los seres humanos. ¿Puedo darle la mano? ¿Puedo hablar con la amistad? No. No, ¿verdad? ¿Puedo hacerle un juicio al imperialismo y condenarlo a prisión por todos los males que ha generado en el planeta Tierra? No. ¿Y esta mesa, si yo la agarro y se la tiro a ustedes, no le va a producir algún problema, algún daño físico? Nadie. ¿Puedo agarrar el imperialismo y tirárselo encima a ustedes? No, pero eso son parafraseos. Entonces, ¿existe o no existe el imperialismo? ¿Existe o no existe la amistad? O sea, son frases que van a entender a nosotros imaginarlo que es algo que está sucediendo. O sea, cada uno pero no está representado por o mediante de... Fíjense, la palabra mesa representa un objeto que es materialmente tangible. En cambio, las palabras amistad e imperialismo representan otra cosa y lo vamos a analizar. ¿Qué se necesita para establecer la amistad? Dos personas, un grupo de personas. Un grupo de personas. Mínimo dos personas que tengan confianza y todo. Que sean amigos, porque los hermanos también son amigos. ¿Puede amistad con una sola persona? No. No, ¿verdad? No, pero o sea, una sola persona se puede... O sea, una persona consigo mismo. Uno mismo. Uno puede... Se puede querer. Es posible, es lógico que yo diga, yo soy amigo de mí mismo. No.
se es amigo de alguien, ¿no? Externo diferente a uno, ¿verdad? De acuerdo. La amistad es una relación social que abarca dos o más personas. No puede haber amistad con una sola persona, o sea, de alguien consigo mismo. Para que haya la amistad de una persona, tiene que estar otra persona con quien se establece ese vínculo o relación social. Y lo contrario de social es individual. O no lo contrario, lo distinto, digámoslo así. ¿Qué viene siendo el imperialismo? Es la relación de dominación que la clase dominante de un país tiene sobre los pueblos de otros países. Fíjense los conceptos que estamos manejando aquí. Dominación, clase social, país y pueblo. Colonialismo. Claro. Y neocolonialismo. Son dos herramientas del imperialismo. El colonialismo es directo, el neocolonialismo puede ser por otras vías. No necesariamente militares, puede ser económico o cultural. En cambio, el colonialismo es un fenómeno que involucra el uso de las armas, de la violencia expresa. En cambio, con el neocolonialismo tú apelas a otros mecanismos más sutiles, como la que se llama actualmente la guerra de cuarta generación que ustedes están estudiando aquí en este espacio. El control de la mente, que es más barato que el control del cuerpo, de los seres humanos que conforman una clase social o un pueblo que van de ser víctimas de explotación. Fíjense, el imperialismo es una relación social, porque para que exista tiene que haber un grupo de personas que tienen un lugar dentro del proceso de producción y que comparten visiones, ideas e intereses comunes. En este caso, la burguesía estadounidense o las distintas burguesías europeas no están contentas, no se sienten satisfechas explotando hasta la última gota de trabajo físico e intelectual a los pueblos de los países donde estas burguesías dominan. Como tienen demasiada ambición para acumular ganancia tras ganancia, para facilitar ese crecimiento artificial del capital a costa del trabajo de los seres humanos, ellos buscan de explotar a pueblos de países distintos al que están dominando. Es una relación que se establece entre la burguesía o clase dominante de un país hacia los pueblos de otros países. Y para que esta relación social se pueda establecer, tiene que haber una clase dominante en un país y todo un pueblo con clase dominante y dominadas inclusive a ser sometidos por parte de estas burguesías que provienen de Europa o de Estados Unidos. Entonces el imperialismo sí existe, así como también la amistad, solo que son relaciones sociales que se establecen entre muchos individuos. ¿Y qué tienen en común con la mesa? Que son concretos, son objetivos, es decir, nadie puede negar que eso exista, por más que diga una cosa, pero ahí está, a pesar de que diga que no existe. Pero la diferencia está en que la amistad y el imperialismo son materialmente intangibles. O sea, tú no puedes tocar físicamente. Al contrario de la mesa, que tú sí la puedes tocar porque es materialmente tangible. Entonces estamos viendo dos tipos de materialidad, que a partir de Marx y Engels se plantea como materialidad física y materialidad social. Ahora, esta última materialidad que plantean Marx y Engels es lo que permite trascender las limitaciones de la materialidad física de todo lo que ocurre en la realidad objetiva del ser humano. Y esa realidad objetiva está dada por la naturaleza y la sociedad, es decir, lo que está por fuera de la existencia del ser humano. Y este es parte de la naturaleza, proviene de allí, al igual que todo lo que existe en el universo, pero también es parte de la sociedad porque se reúne con otros seres semejantes a él, ¿verdad? Seres humanos, y
en lugar de ser un rebaño cualquiera, como pueden ser las hienas, los rinocerontes, los venados, los chigüires, etcétera, etcétera, ese rebaño tiene en su seno un conjunto de relaciones sociales que ligan a unos miembros con otros miembros de eso que se llama sociedad. Es decir, rebaño más relaciones sociales entre los individuos que forman ese rebaño es lo que se llama sociedad. Y es una especie de naturaleza paralela a la naturaleza donde proviene originalmente el ser humano. O sea, el ser humano pertenece a esos dos espacios, a la naturaleza y a la sociedad. Y ambos conforman la realidad objetiva. Y en esa realidad objetiva es donde se dan los fenómenos físicamente materiales y socialmente materiales, respectivamente. Entonces, la amistad y el imperialismo son socialmente materiales o materialmente sociales, como ustedes lo quieran plantear. Porque son tan concretos y objetivos como los objetos que están hechos de materia física. Ahora, este planteamiento de Marx y Engels ya de alguna manera existía antes del nacimiento de ellos en el ámbito de las ideas filosóficas. Porque Simón Rodríguez, quien nació en 1769, mientras que Marx nació en 1818 y Engels en 1820, plantea en una de sus obras, si mal no recuerdo, que se llamaba Sociedades Americanas, plantea en una de sus obras que la fuerza material está en la masa y la fuerza moral está en el movimiento. ¿Qué quiere decir con esa frase? La fuerza material está en los pueblos para hacer posible cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier idea que se tienda a materializar por parte de la voluntad de los pueblos. Y la fuerza moral está en las ideas que ellos asumen para que se concreten esos procesos. ¿Y qué decía Marx en 1843, varios años después de la publicación de esa obra de Simón Rodríguez? La teoría llega a ser fuerza material apenas se enseñorea de las masas. Es decir, una idea sigue siendo una cosa abstracta, sin concreción determinada, si las masas no asimilan esa idea y la ponen en práctica para materializarla. De resto, queda en pura retórica. Entonces, son los pueblos los que hacen la historia. Son los que hacen posible que las ideas puedan concretarse. De resto, sería imposible cualquier concreción en ese sentido. Y por lo tanto, podemos decir aquí que Simón Rodríguez podría haberse dado las manos con Carlos Marx y Federico Engels. Se hubiesen entendido a las mil maravillas. Ahora, esta concepción de materialidad, hoy repito, es lo que marca un antes y un después, cuando ya previamente Simón Rodríguez y más adelante Marx y Engels la establecieron, no solamente con estas frases, sino sobre todo con la obra que Marx y Engels llegaron a publicar años después para transformar la realidad social de Europa y del mundo. Lo siguiente. Vale. Bueno, aquí tenemos la doble connotación que se nos presenta al analizar la categoría materia. En este caso, la materia física se caracteriza por tener un carácter persistente e independiente de la voluntad del ser humano. Es decir, existe antes del nacimiento del ser humano y no desaparece solo porque el ser humano diga que es. Esto no existe, eso no es así. Es independiente de su voluntad. Ese carácter que tiene la materia está dado en términos absolutos como una forma de la energía. Es una manifestación de la energía que existe en el universo. Y, en particular, un cuerpo de ese universo llamado planeta Tierra tiene algo que se llama naturaleza, donde proviene el ser humano. La naturaleza puede ser orgánica o inorgánica. Nuestro cuerpo es de naturaleza orgánica y derivamos de una naturaleza que es inorgánica, las piedras, el polvo, el agua, etcétera. Ahora, cuando hacemos referencia a la materia social,
esta bienidad en términos relativos puede estar social e históricamente organizada. Es decir, puede cambiar dependiendo de la voluntad que tengan los seres humanos, ya sea para conservarla o superarla. Depende de la voluntad de los seres humanos, está condicionada por lo que ellos decidan. Ahora, si un grupo de seres humanos quiere cambiar y otros se oponen, es donde se dan las contradicciones, donde se dan las luchas. Si queremos superar la explotación, en este caso la clase explotadora no va a querer que eso cambie. Y solamente las clases explotadas puedan hacer posible su liberación. Y eso hace que la materialidad social pase por procesos transformadores, por esa lucha, hasta superarlo de manera definitiva hacia otras etapas de organización social cualitativamente superiores. Bien, la materia es productora de pensamiento y científicamente no existe pensamiento sin materia. Eso hay que tenerlo claro. La materia es capaz de generar ideas. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos dentro de nuestro cráneo algo llamado cerebro, que es una porción de materia altamente organizada que recibe la influencia de la realidad objetiva y es capaz de generar ideas con las cuales puedes transformar el mundo. Pero las ideas solas no hacen nada si, vuelvo y repito, los seres humanos como colectivo, como ente transformado, son capaces de asumirlas. Otro planteamiento que tenemos con respecto a la categoría de materia es que esta no necesita de las ideas para existir. No son nuestras ideas las que crean las cosas, sino por el contrario, son las cosas las que nos las dan. Y las materias son generadas por una facultad del cerebro llamada pensamiento. Y por último, otro carácter de la materia viene dado por el hecho de que el ser humano es capaz de conocer el mundo, pues con ayuda de la ciencia puede determinar con mayor precisión lo que ya conoce y descubrir lo que aún ignora. Ahora, si estamos partiendo del hecho de que nuestro mundo es física y socialmente material, tenemos que conocerlo de alguna manera. Y cuando analizamos los problemas fundamentales de la filosofía, que explicamos en la sección pasada de esta actividad, bueno, nosotros dijimos que el mundo sí se puede conocer. Otra cosa es plantearnos un procedimiento adecuado para conocerlo científicamente. Y para eso nosotros tenemos que tener clara lo que es la categoría de materia. Entre otras cosas, como lo acabamos a plantear ahora con respecto a las propiedades que esta tiene, que son movimiento, espacio y tiempo. Son tres propiedades generales de la materia. Y eso está presente tanto en los objetos físicamente materiales como en los objetos socialmente materiales. Y cuando hablo de objetos, estoy planteándome una categoría muy abstracta. El objeto de estudio de una investigación científica puede ser no solamente el átomo en el ámbito de las ciencias naturales, sino también una sociedad determinada en el ámbito de las ciencias sociales. Y aquí es donde se presentan estas tres características generales de la materia, tanto en el ámbito físico como social. ¿Cómo es eso? Bueno, esta mesa puede durar toda la vida. Es eterna. Supongamos que pasen 10.000 años. ¿Esta mesa va a existir? No, pero en general, por el tiempo tiene vencimiento. Claro, en general la mayoría de este tipo de objetos van a desaparecer por distintos procesos, la polilla y todo aquello. Es muy difícil preservarlos en el tiempo. Uno puede tratar de alargar su vida útil lo más posible, pero tarde o temprano sufre algo que altera su constitución, su forma, etcétera, etcétera. Claro, algo le va a pasar en algún momento, si lo dejas ahí. Eso es verdad. Fíjense que esta mesa, como tal, está en esta posición. No se está desplazando a ninguna
a ningún otro punto del espacio físico. Pero yo pregunto, ¿existe algún tipo de movimiento presente en esta mesa, aunque no se desplace de un punto a otro del espacio físico? Claro que sí, la rotación de la Tierra. ¿Cómo estamos moviendo? Ah, y más allá de la rotación de la Tierra, ¿los componentes de esta mesa en su interior tienen algún tipo de movimiento? Físicamente es posible. No, estamos hablando de la polilla. Debería haber algo que tiene internamente la mesa. Que con el tiempo se va a evanecer. Y si no fuese polilla, o en otro caso, si yo tomo un tubo de hierro que está ahí tirado en el piso y no vamos para nada, ¿tiene algún tipo de movimiento en su interior? ¿Es posible que tenga movimiento? Bueno, sí. ¿En su interior? Sí, sí, podemos, bueno, si ponemos a dos personas allí, la pueden tratar de, o sea, si la pueden movilizar hacia allá. La única forma, pero si así. Ah, estás hablando de un movimiento que proviene de una fuerza externa al objeto, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de la posibilidad de que exista alguna fuerza interna dentro del objeto que haga posible que este tenga un movimiento, aunque no se desplace físicamente de un punto a otro del espacio físico. Vaya la cacofonía del electrónicamente término. Electrónicamente hay movilización atómica. Ah, los átomos, las partículas. A nivel microscópico, sí hay un movimiento de partículas. Aunque el objeto como tal no se esté desplazando de un punto a otro del espacio físico. Pues estamos hablando ya de niveles microscópicos, muy pequeños. Porque todo el mundo, el universo está conformado por partículas, eso está demostrado. Protones, neutrones, electrones y todas las demás partículas que existen en el universo. O sea, de por sí, las partículas que posee la mesa están trabajando porque ellas conservan su estado, el que posee, pues, que es el sólido. De lo que estamos hablando al principio, ¿no? Pero si la molécula se altera, va a cambiar su estado. Claro, pero en este caso, a lo que yo quiero llegar, o sea, es que este objeto. El movimiento de las moléculas se modifica, ¿no? O sea, las moléculas están allí moviéndose porque están conformadas por partículas, por átomos, y están en movimiento. Y tarde o temprano, ese movimiento va a hacer que esta mesa se transforme en otra cosa. Lo mismo pasa con un tubo de hierro, que tarde o temprano se va a oxidar, ¿verdad? O sea, pueden suceder miles de cosas con estos objetos. No solamente por causas externas al objeto, sino también por causas internas que están intrínsecas en este. Por ejemplo, si tú agarras una guanábana, ¿verdad? Y la dejas en un ambiente adecuado, limpio, sin bacterias, una temperatura adecuada, eso se puede. La guanábana puede durar en un buen estado durante muchísimo tiempo, pero cuando pasan 50 años, la guanábana va a estar igual a pesar de que esté en un ambiente refrigerado y todo aquello. No, ¿verdad? Porque dentro de la guanábana hay componentes que se van degradando por el movimiento de los átomos. O sea, ya tiene que ver con contradicciones, con movimientos internos que existen dentro de la guanada. Ya no tanto por la acción externa de bacterias, el calor, alteración de temperatura, presión, que tú puedes tener controlado en un espacio adecuado a tal efecto. A lo que yo quiero llegar es que el objeto de estudio que estamos abordando, tanto a nivel físico como social, tiene unos movimientos que son internos y también sufre la acción de otros movimientos que son externos a este objeto. Entonces tenemos claro aquí que por lo menos la idea de movimiento físico y espacio físico están suficientemente claras, al igual que el del tiempo físico, porque tanto la mesa como el tubo de hierro y la guanábana tienen un antes, un durante y un después. Son objetos históricos, tienen una historia. ¿Qué pasa si nuestro objeto de estudio ya no viene siendo el átomo, la mesa, el tubo de hierro o la guanábana, y viene siendo más bien la sociedad venezolana? Eso es otro objeto de estudio de las ciencias sociales, no de las ciencias naturales. Distinto al ámbito que estudiamos hace rato. El objeto de estudio condiciona el método de investigación. Eso hay que recordarlo. Y por lo tanto, yo no puedo estudiar una sociedad con un microscopio, ni con tubo de ensayo, ni con radiaciones ni nada de eso. Tengo que buscar un método que sea acorde a la naturaleza de ese objeto, que es social en este caso.
Fíjense que la sociedad venezolana ha sufrido transformaciones a lo largo de su existencia desde la llegada de los europeos a este continente. Vamos a suponer que nuestro objeto de estudio sea la sociedad venezolana a partir del siglo XVIII en adelante. ¿Qué fue cuando se comenzó a llamar Venezuela? Ajá. Tomando en cuenta algunas circunstancias anteriores a la creación de la Capitanía General de Venezuela, como tú mismo lo estás diciendo, a partir del año 1777, que sea un contexto. O sea, eso no fue que al rey Carlos III se le ocurrió decir, mira, vamos a crear la Capitanía General de Venezuela porque aquí no hay nada. No, allá había algo. Lo que él hizo fue reorganizar esa parte del territorio desde otro punto de vista. Porque antes de 1777 Venezuela estaba repartida entre el Virreinato de Santa Fe de Bogotá y la Audiencia de Santo Domingo, o la Capitanía General de Santo Domingo, si mal no recuerdo el nombre correcto de esa porción del territorio. O sea, Venezuela como ente administrativo autónomo del Imperio Español todavía no existía. Estaba repartido entre otros entes que conformaban el Imperio Español. Bueno, antes, durante y después de la aparición de la Capitanía General de Venezuela, en el territorio físico, en el espacio físico que abarcaba dicha capitanía, y que viene siendo en gran medida el espacio físico que ocupa la actual República Bolivariana de Venezuela, teníamos una sociedad colonial regida desde España, con una situación muy peculiar en términos de relaciones sociales de producción. ¿De dónde salía la mayor parte de las riquezas que se generaba en este territorio? ¿Quién la producía? ¿Quién la creaba con su esfuerzo día a día? Los esclavos, ¿verdad? Claro, que eran negros traídos del África del siglo XVI, después de que creció la población indígena que fue esclavizada en su momento. Y que por esa razón ya dejó de ser sometida a relaciones esclavistas de producción, en la que un amo se aprovechaba de la riqueza creada por esos antiguos esclavos indígenas. Ahora la riqueza la generan los esclavos negros traídos del África. Y los indígenas, en una situación de minusvalía, cambian su situación social. ¿Por qué? Porque pasan de ser esclavos a siervos, pasan a tener una situación de servidumbre, en la que pagan impuestos producto del trabajo que ellos realizan en el territorio que antes era de ellos, pero que ahora es propiedad de un español y de los descendientes de este, que se lo apropió, ¿verdad?, a fuerza de violencia y de manipulación y engaño. Y por lo tanto estos indígenas están en la obligación, de acuerdo a las leyes monárquicas, de dar parte de lo que producen al dueño de la hacienda, o parte del dinero que obtienen de la venta de los productos se la tienen que dar a él, para tener derecho a explotar la tierra donde ellos están pisando, que es parte del territorio propiedad de ese latifundista, de ese español que se convirtió en dueño de esas inmensas extensiones de tierra. Entonces son dos tipos de relaciones de explotación distintas: la esclavitud y la de servidumbre semifeudal o feudal, que se parecía bastante a las relaciones de explotación que existían en Europa antes y durante la aparición del capitalismo, donde un noble era dueño de grandes extensiones de tierra y vivía del trabajo de los campesinos que estaban alrededor de su castillo. O sea, aquí no teníamos castillo, ni teníamos gente con títulos nobiliarios de 5, 6, 7 siglos atrás. Si teníamos latifundistas con títulos de conde, duque o marqués, era porque le compraban el título, no porque lo heredaban directamente como pasaba en Europa en su momento. Aquí eran títulos comprados. Y las relaciones con los indígenas era de servidumbre o de tipo semifeudal, porque ya no se aceptaba solamente que el indígena diera parte de su producción agrícola como pago para poder trabajar la tierra. También se aceptaba dinero, que ya es un elemento propio de relaciones capitalistas, como las que se da cuando los comerciantes, los pequeños comerciantes, los blancos criollos de aquí, los grandes cacaos, los mantuanos, toda esa clasificación, compraban barato para vender caro, e invertían un capital, ¿verdad?, para obtener mercancía, y lo vendían a otro precio para recuperar el capital invertido y obtener una plusvalía, o sea, algo más, y seguir con ese ciclo que es propio de economías capitalistas. Pero en última instancia, la mayor fuente de riqueza se generaba por el trabajo de los esclavos.
quienes estaban en el piso de esa clasificación social que había en aquella época aquí en Venezuela. Pues por encima de ellos estaban los indígenas sometidos a relación de servidumbre y los pardos, con sus distintas denominaciones de zambos, mulatos, mestizos, cuarterones, quinterones, no te entiendo, salto atrás, tente allá, tente acá, y todo lo que se le ocurrió a los españoles implementar aquí, que era una clasificación bárbara, además de 30 denominaciones distintas para decir, bueno, cuarterón con hijo de zambo es quinterón, y así por el estilo. Ese tipo de locuras racistas que ellos inventaron, que formaban todo lo que se llamaba el pardaje. Por encima de ellos estaban los blancos de orilla, que eran blancos pobres que se dedicaban al comercio, a la agricultura, y no tenían mayores bienes de fortuna. Por encima de los blancos de orilla, tenemos a los blancos criollos o mantuanos o grandes cacaos, que era gente descendiente de los primeros conquistadores que vinieron a América y se hicieron ricos a costa de la explotación de indígenas y negros, quitando de sus tierras o viviendo de su trabajo. Y como eran nacidos en América, por las leyes implementadas desde España, solamente podían ocupar cargos a nivel municipal, los llamados cabildos. En cambio, los grandes cargos de importancia, como capitanes, virreyes, etcétera, etcétera, eran ocupados por los llamados blancos peninsulares, que estaban por encima de los blancos criollos o mantuanos. Entonces, fíjense la tremenda estratificación social que se da aquí en Venezuela durante el siglo XVIII, donde se da una combinación de relaciones sociales esclavistas, que son las predominantes, coexistiendo con relaciones semifeudales de servidumbre, las que estaban sometidas a los indígenas, y relaciones capitalistas a nivel comercial por parte de quienes se dedicaban al contrabando o al comercio legal en los puertos de Venezuela con la misma España o con navíos de otros países que venían para acá. Entonces, esa situación generaba una gran cantidad de contradicciones sociales que ponían en movimiento a la sociedad colonial venezolana durante el siglo XVIII. Y después, cuando estalla la Guerra de Independencia, donde se da todo ese desastre con la descomposición social que se generaba con todas esas relaciones sociales de explotación, bueno, es un proceso histórico que no hay tiempo de abarcar aquí. Llegamos después del siglo XX, donde tenemos una sociedad venezolana regida por el modo de producción capitalista, ¿verdad?, que es el hegemónico, y por lo tanto tenemos lo que se llama una formación económico-social capitalista distinta a la formación económico-social esclavista propia de la sociedad colonial venezolana del siglo XVIII. Y en ambos casos hay un modo de producción que es el predominante. En el caso de la sociedad venezolana del siglo XVIII, el modo de producción predominante es la esclavitud, coexistiendo con otros modos de producción a los cuales está subordinada dicho modo de producción hegemónico, que es la esclavitud. Y en Venezuela, durante el siglo XX, todavía no ha desaparecido el semifeudalismo que caracteriza la relación entre el terrateniente con los campesinos que viven en un latifundio. Eso sufrió una transformación a lo largo de la historia, de la época colonial hasta ese momento. Pero esas relaciones semifeudales no generan la mayor parte de la riqueza, la generaba la explotación capitalista del petróleo a partir de la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Pero coexistía con relaciones sociales semifeudales en el campo. Y la hegemonía tenía el capitalismo rentista, subdesarrollado, monoproductor, etcétera, que todavía seguimos padeciendo aquí en Venezuela. Entonces, son dos tiempos históricos distintos. En cada tiempo histórico se da movimientos en cada uno de esos tiempos dentro de la sociedad venezolana. Esas contradicciones, esa lucha de clases que había en el siglo XVIII, la revuelta de los campesinos, los indígenas, esos movimientos conspirativos que tenían los blancos criollos para ocupar los cargos políticos que tenían los blancos peninsulares, y que los empujó a tratar de estimular procesos de emancipación sin cambiar la estructura económica del país. Es decir, ya no tenemos el dominio de España, el dominio lo tenemos nosotros, pero seguimos siendo esclavistas. Cosa contraria a los ideales que plantea el libertador Simón Bolívar, que no solamente se plantea la
la liberación política de España, sino también la emancipación social de los oprimidos aquí en Venezuela y del resto del continente americano. José, no es tampoco que tomemos en cuenta el espacio físico territorial donde se dan estas contradicciones aquí en Venezuela. Incluso dentro del mismo espacio físico existen espacios sociales distintos. No es lo mismo el espacio que socialmente tiene un blanco criollo a un esclavo o un blanco peninsular. Son espacios sociales distintos. Ya no estamos hablando del espacio físico. Igualmente como podría pasar ahora en Venezuela. Tú puedes poner a un obrero de la empresa Polar a sentarse en el sillón principal de Lorenzo Mendoza y aunque ocupe otro espacio físico, sigue teniendo el mismo espacio social, sigue siendo un trabajador explotado. Y aunque Lorenzo Mendoza vaya a Carapita a visitar la vivienda de ese obrero, aunque cambia de espacio físico, sigue teniendo un espacio social distinto porque es un explotador que ha vendido una imagen de empresario benefactor, patriota, productivo y que ha hecho mella de alguna manera en el imaginario de algunos sectores explotados que creen que Lorenzo tiene la razón y el gobierno bolivariano no la tiene. Cuando todos sabemos que el tipo lo que hace es dirigir una industria que procesa, no que produce y especula con $2 y eso usted lo va a chequear y todo ese cuento que ya conocemos. Entonces lo que quiero plantear en este caso es que aunque tú cambies de espacio físico, tú no vas a cambiar tu espacio social. Porque aunque Lorenzo Mendoza haya un rancho, sigue siendo un burgués, un explotador. Y su espacio social es incompatible con el de un explotado. Esa es su situación, un explotado que tiene que estar sometido bajo la esclavitud del salario capitalista. Y ahora, con respecto a lo que es el tiempo, también esto tiene su connotación en el ámbito social. Veamos el ejemplo del aumento de la gasolina. Desde el punto de vista técnico, tenía que haberse aumentado desde hacía bastante rato. No se hizo desde la época de Caldera, porque ese gobierno no tenía la capacidad de afrontar un nuevo estallido social como el que se originó durante el sacudón del año 1989 que surgió entre otras cosas a raíz del aumento de la gasolina que incidió en toda una espiral inflacionaria que se dio en este país. La diferencia en este caso es que el gobierno de Caldera no estaba ocupado de políticas sociales de aminorar el impacto de la especulación y degradación capitalista sobre las masas empobrecidas. Y a partir de 1999 cambia la situación porque a pesar de que tenemos una inflación propia del capitalismo que todavía estamos sufriendo aquí en Venezuela, el gobierno bolivariano ha desarrollado un conjunto de políticas sociales con aciertos o errores, pero que de alguna manera ha aminorado el impacto de la especulación capitalista que existía desde antes del llamado bachaqueo. Por eso es viejo, pasa que ahorita se llama bachaqueo porque es el llamado capitalismo popular de María Guarimba Machado. Pero es el mismo capitalismo perverso, pero practicado por gente de los sectores populares. El mismo capitalismo de siempre. Ahora los protagonistas son otros, que son empleados de los grandes capitalistas, que son los bachaqueros y gorgojos de cuello blanco. Y que han existido toda la vida, desde la época de la colonia para acá. Entonces, desde el punto de vista técnico, por los costos de producción, los componentes de la gasolina, el movimiento financiero y monetario que ha tenido nuestra economía, etcétera, etcétera, tenía que haberse aumentado la gasolina desde la época de Caldera y siempre estuvo congelado y ahora se hizo eso porque las condiciones políticas permiten que se dé ese aumento de la gasolina. Ya estamos hablando de un tiempo político que sí permite ese aumento que desde el punto de vista del tiempo técnico tenía que haberse implementado desde hacía años atrás. Entonces, ahí vemos que hay situaciones donde el tiempo técnico puede coincidir o no con el tiempo político. En todo caso, el tiempo político es el que te condiciona a ti retardar o acelerar la implementación de una medida técnica como el aumento de la gasolina. Dime. Y se iba a esos focos,
especulativo, con un naranjo fresco rondando los 500 bolívares. Pero son cosas que atentan contra la salud, vamos a decir, económica de cualquier ser humano que haga vida aquí en Venezuela. Bueno, la pregunta implica una serie de consideraciones que no da tiempo a abarcarlas todas, pero lo que sí te puedo decir es que entre otras cosas eso obedece a varios factores. Primero, la propia dinámica capitalista, independientemente de que haya una inflación inducida, que la hay por el manejo de la página de Dollar Today y quienes se basan en esa página para manipular los precios, la naturaleza propia del capitalismo estimula que tarde o temprano la inflación se vaya a disparar. Me explico, puede haber un momento, una coyuntura en el que hay un control de precios en cualquier economía capitalista y pueden estar más o menos estables durante un periodo relativamente largo de tiempo, como ha pasado aquí en la misma Venezuela, que tuvimos como 20 o 30 años sin grandes variaciones de precios antes de la década de los 70, cuando vino ese chorro de dólares, que eso tiene otra historia, que esa fue la llamada Venezuela Saudita de Carlos Andrés Pérez. Pero también eso es otro factor propio de la dinámica capitalista de Venezuela y del entorno global en que está involucrada. Porque esta inflación que tenemos aquí, más allá de que es inducida por Dollar Today, tiene un componente que es intrínseco al capitalismo como modelo imperante en las condiciones específicas de Venezuela y como modelo que está ligado al sistema capitalista mundial que incide sobre este país. Entonces no es solamente tomar en cuenta los factores internos que de alguna manera permiten que ese problema se dé como lo describió el compañero, sino también factores externos más allá de lo que ocurre en este país que inciden sobre esa inflación. Y eso es otro tema de discusión que es muy amplio de abarcarlo, pero por lo menos te doy esos elementos para analizarlo con más propiedad en otros espacios. En otro espacio distinto al espacio académico que estamos abordando aquí, ya sería un espacio coloquial, un espacio político, cualquier tipo de espacio donde se analice esto con más profundidad. Ahora, cuando abordamos la parte del tiempo, ¿verdad? Cuando decimos que tenemos un tiempo técnico, un tiempo político, también se puede extrapolar otro ejemplo muy sencillo y también medio jocoso. El tiempo biológico de un león le indica el momento que tiene que cazar a un venado. Ajá, pero si por ejemplo aparece un rinoceronte por ahí, el tiempo, digamos que de supervivencia técnico te dice, no, ya va, aguanta tu hambre, porque si tú te atreves a cazar ese venado, entonces viene el rinoceronte y te cornea, y pierdes el chivo y el mecato, o sea, pierdes el venado que se va corriendo producto del susto de ese suceso y pierdes la vida porque el bicho ese te va a cornear más grande que tú. Entonces, el tiempo biológico que indica que es hora de comer está condicionado a ese tiempo circunstancial político. Políticamente no me conviene cazar ahorita, vamos a esperar que vengan tiempos mejores, que salga ese bicho de ahí y yo después voy a cazar al venado cuando esté tranquilo y el rinoceronte se haya alejado para otro lado. Ven, porque la política es eso, juego de poderes. Coño, mira, si en lugar de que apareciera un rinoceronte lo que viene es una rana, ¿qué me hace una rana a mí? Vale, por el caso mi venado y ya. No, pero ya va. Un rinoceronte no es igual a una rana. Claro. O sea, mejor me quedo tranquilo y me aguanto mi hambre. Y en el peor de los casos, si se sale el venado, bueno, porque el rinoceronte se queda ahí, el venado se va ladillado, ¿verdad? Entonces me voy para otro lado a buscar otra comida, pues. O sea, estoy frito. Pero yo no voy a arriesgar mi vida ante un animal como ese porque es un venado. O sea, ahí la política entra en juego como ámbito de estudio de las relaciones de poderes entre los actores que participan de una situación determinada. ¿Ves? Entonces, políticamente no me conviene al león cazar en esos momentos porque si no se muere. Mejor te esperar tiempos políticos mejores. ¿Ven? Entonces, aquí vemos cómo podemos ver la doble connotación de las tres propiedades de la materia: espacio, tiempo y movimiento, desde el punto de vista material, físicamente material, desde el punto de vista socialmente material. El ser humano, como yo lo expliqué anteriormente, forma parte de dos ámbitos diferentes: la naturaleza y la sociedad. Son externos a él, a su existencia, y forma parte de la misma y se interactúan recíprocamente, se influyen de manera bidireccional en uno y otro sentido. Ambos espacios conforman la realidad objetiva que incide sobre el cerebro del ser humano, que tiene esas líneas punteadas que ustedes ven allí. La realidad objetiva incide sobre el cerebro. ¿Cómo se da ese proceso?
fíjense, la realidad objetiva como tal actúa sobre los cinco sentidos biológicos que tiene el ser humano: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y eso crea una cosa llamada sensaciones: frío, calor, hambre, etc. Esas sensaciones, que son propias de nuestra existencia biológica, se transmite a través del sistema nervioso y llega a nuestro cerebro y nos crea una cosa llamada percepción que nosotros tenemos sobre esas sensaciones. Es decir, si yo tengo hambre, producto de que me he dedicado a trabajar arduamente en un ambiente donde yo gasto mucha energía porque hay calor, no hay muy suficiente agua, no he comido después de tanto trabajar, entonces tarde o temprano el cuerpo me exige más energía para poder subsistir. Entonces yo puedo tener una percepción positiva o negativa de esa sensación de hambre que mi cuerpo me transmite a mis sentidos. Yo puedo decir que eso es una sensación negativa. Esa es mi percepción. Oye, el hambre es negativa, me afecta, me perjudica. Entonces tengo que comer para superar eso que yo considero que es negativo para mi existencia. Pero también, si yo fuese un fakir de la India, de esos que están abocados a demostrar la superioridad de la mente sobre el cuerpo, yo soy capaz de decir, esto es una maravillosa oportunidad, bendita sea el hambre. Así yo podré demostrar la superioridad de mi voluntad sobre mi estómago, de mi mente sobre mi cuerpo. Voy a pasar 15 días sin comer. Me voy a concentrar dentro de mí mismo, dentro de mi imaginación, en mi interior. Ninguna mosca me va a afectar por más que se me pare la nariz. Y me quedo concentrado pensando en la inmortalidad del cangrejo durante 15 días seguidos. No tomo en cuenta el sonido de mi estómago, ni el calor, ni el frío, ni la piquiña que me da en la pierna o en el cuerpo. No, me quedo concentrado haciendo OM, en contacto con mi yo interior y con la energía del cosmos. Y pasados esos 15 días yo digo, demostré que la mente superó al cuerpo. Logré resistir el hambre, con el riesgo de una úlcera, por supuesto, ¿verdad? Para demostrar mi superioridad sobre esa sensación. Y yo dije que eso es una bendición, haber pasado hambre para poder aguantar como un verdadero ser superior, trascendente a cualquier limitación humana. La única manera es que a lo mejor es perdida el apetito, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor es perdida el apetito. Ah, pero hay gente como esa que están pendientes de esa concepción filosófica de que, bueno, yo soy superior al universo y yo soy un ente creado por los dioses para demostrar la superioridad de la voluntad divina sobre cualquier limitación material. Bueno, hay gente que puede pensar de esa manera y asume ese tipo de reto. Voy a pasar sobre un candelero y no se me van a quemar los pies, por ejemplo. Voy a comer vidrio molido y no me va a pasar nada porque yo soy bravo y yo digo que no me va a pasar nada y porque sí. ¿Verdad? Y tienes que tener una mente y una concentración de lo último para poder llegar a pensar de esa manera y, bueno, desarrollar alguna técnica específica para que puedas comer vidrio molido y no te cortes por dentro. O caminar sobre ese candelero y no te salgan ampollas en los pies, por ejemplo. Eso hay sus trucos y para hacer creer que de verdad la mente humana es superior al cuerpo humano, pero eso no siempre es así. Mosca con ese tipo de experimentos, ¿verdad? Lo cierto del caso es que tú puedes tener una percepción cualquiera que sea sobre las sensaciones que se dan. Hacen como récord Guinness. Yo vi un programa de récord Guinness, tipo comiendo papel higiénico y comiendo. No le pasaba nada, ¿verdad? Bueno, algo habrá ahí. No sé si es la voluntad de su ser trascendente que está encerrada dentro de su cosmovisión divina del universo, qué sé yo. Bueno, para eso fue una buena oportunidad de dar. Oye, mira, voy a demostrar que eso superó el papel toalé. Se comió 32 velas prendidas. No le pasó nada. Ah. Entonces, para eso es una oportunidad para demostrar la superioridad de la mente sobre el cuerpo. Entonces, bueno, tú puedes tener cualquier percepción sobre esa sensación. Puedes decir, bueno, esta es una oportunidad de ahora pasando a me voy a alimentar de punta de vela para demostrar que yo transformo eso en alimento dentro de mi cuerpo. La parafina se convierte, no sé, en maná, o en pepsicola, o en lo que sea. Pero dice, eso no lo intenten en casa. No se les ocurra. Esos son ellos que son capaces de hacer esa cosa trascendental y merecen un altar para adorarlos como los dioses que son.
Ahora, otra cosa es la es la representación que tú puedas tener esa percepción. Fíjense que tú puedes ir, por ejemplo, al Parque del Este, cuando tú tienes hambre y ves un cartel donde aparece un vasito con un dibujo de un sándwich, tú dices, ah, estoy cerca de un cafetín, hay cosas, es mi hambre, ¿verdad? Entonces tú representas la idea de hambre con ese tipo de dibujo, ¿verdad? Es un sitio donde voy a saciar mi hambre, ahí está. Pero tú también puedes hacer como los pintores de la antigüedad, quienes al representar los cuatro jinetes del Apocalipsis, obra de uno de los profetas de los discípulos de Jesús llamado San Juan, que escribió ese libro, bueno, y tú tienes el hambre, la enfermedad, la muerte, etcétera. Cuatro grandes males que sufre la humanidad. Y entre estos está el hambre. Y lo representa como un tipo burde, flaco, que está sobre un caballo enflaquecido, tratando de cortar cabeza por todos lados, junto con su par de, que es el tipo que representa la guerra, y el otro loco que representa la peste, y así andan ese cuarteto maquiavélico para tratar de generar caos en el mundo. Entonces, entendemos que el hambre tú la puedes representar de distintas maneras. Es la representación de una percepción determinada. Y al mismo tiempo, tú puedes tener varias percepciones distintas de una misma sensación. Ahora, lo cierto del caso es que la percepción y la representación son cosas que ocurren dentro de la mente, que ligadas de alguna manera con las sensaciones generan dentro del cerebro, que son las líneas punteadas que están allí. El cerebro está representado gráficamente como las líneas punteadas que ustedes ven en esta gráfica. Bueno, ustedes ven que eso combinado genera una cosa llamada conocimiento sensitivo, o sea, el conocimiento que tú tienes de las sensaciones. Cuando tengo frío, cuando tengo hambre, cuando tengo calor. Claro, es vivir la realidad. Ah, yo, o sea, ¿cómo puede llegar a vivir la realidad? Es como vivir la realidad. Porque resulta que la percepción y todo esto que está dentro de la mente representa una cosa llamada realidad subjetiva. La realidad que está encerrada en la mente y que es una proyección de la realidad objetiva que está fuera del sujeto que la está viviendo. O sea, es un reflejo de lo que ocurre afuera, pero en su mente, donde existe cualquier cosa que a él se le ocurra. Por ejemplo, si él está pensando en la burra manía, ese ser fantástico vive y existe porque él está dando vida dentro de su cabeza. ¿Verdad? Es su imaginación la que potencia eso. Y es una realidad que está en su mente, es una realidad subjetiva. Pero la realidad objetiva te dice a ti que ese fenómeno de burra manía es un cuento para los niños. Más nada, porque en la naturaleza no hay ningún ser con esa característica. Y eso fue un invento que se dio en determinados espacios sociales de Venezuela para tratar de asustar a los niños junto con la llorona, la sayona, y todo eso que han inventado para asustar a la gente en épocas anteriores. Entonces, ese conocimiento sensitivo tiene que ver precisamente con lo que uno determina sobre las sensaciones que tiene. Por ejemplo, si siento un sonido en el estómago, eso puede ser dos cosas, hambre o úlcera. O sea, la experiencia te indica que es una de esas dos cosas. Ajá, pero resulta que ese conocimiento sensitivo es abordado por una facultad de nuestro cerebro que se llama pensamiento. Eso existe, que es una función de nuestra mente. Entonces, cuando tú activas esa función y te pones a pensar sobre el conocimiento de esas sensaciones, tú vas generando una cosa llamada ideas. ¿Eh? La idea de hambre, la idea de úlcera, la idea de alimentación, la idea de enfermedad que te genera la úlcera. Todo eso es negativo. Claro, es negativo. Porque nadie va a querer enfermarse, nadie va a querer. Bueno, excepto esos casos extremos que yo puse ahorita. Claro, ¿no? Eso ya es otra cosa distinta. Claro, y más allá de lo otro. Saciar el hambre. Exactamente. Y más allá del ejemplo loco que yo puse del fakir, que demostró la superioridad de la mente sobre el cuerpo, todas esas cosas que ya abordamos ahorita. Bueno, entonces, ese pensamiento genera todas estas ideas. Y esas ideas del hambre y de la alimentación y todo aquello no pueden estar dispersas, no puede ser un caos de ideas. Eso no sirve para poder resolver la situación que se nos presenta con la aparición de esas ideas acerca del hambre y todo aquello. El pensamiento sigue actuando sobre esas ideas que van apareciendo dentro de la mente de uno, para poner un orden ahí. Y eso es un conocimiento racional. Ajá, bueno, si yo estoy trabajando todo el día, sudo, no me alimento, etcétera, etcétera, va a llegar un momento en que mi estómago va a crujir. Eso por lo general va a indicar que es una sensación de hambre. Eso quiere decir que todo el tiempo tengo que parar de trabajar. Y cuando haga eso, tengo que preparar mis alimentos
¿verdad? En una cocina, escoger lo que voy a preparar, aplicar un recetario sobre eso para poderlo procesar y tener un alimento que me permita a mí digerirlo para superar mi sensación de hambre y reposar eso para después volver a trabajar. Entonces fíjense que hay un cúmulo de ideas allí, que si cocina, alimento, receta, hambre, gas, fuego, etcétera, etcétera, que están articuladas de manera coherente para resolver el problema del hambre. Mira, para que tú puedas acabar con esa situación, primero tienes que dejar de trabajar en lo que estás haciendo y ponerte a buscar lo que vas a cocinar. Y si tú no conoces alguna receta para preparar lo que tú tuviste, que te vas a alimentar, tienes que ponerte a averiguar sobre eso para que no hagas cualquier locura con esos alimentos, ¿verdad? Para que los puedas digerir. Tienes que procesar. Tú no vas a comer, por ejemplo, tú no vas a comerte un venado crudo. O sea, si tú quieres comer carne de venado, pero no tienes que matar el venado. No te lo vas a comer así con piel y todo. Eso es absurdo. Ajá, y después de que tú tengas la carne de venado ahí, tú tampoco te la puedes comer así. Tienes que limpiarla, quitarle la sangre, las vísceras y todo aquello. Para que te las puedas comer. Y para luego, cuando una receta que tú quieras hacer, un caldo de venado, un guiso de venado, un bistec de venado, no sé. Tienes que prepararlo con un recetario para que después de que lo proceses, tu cuerpo lo pueda digerir. Y después de que tú lo digeras, tienes que reposar esa comida y no te puedes ponerte a trabajar porque te puede dar una embolia. Pues en experiencias anteriores, tuya y de otros compañeros, te has dado cuenta que una persona que está con el estómago lleno y se pone a trabajar una sola vez, le puede dar cualquier cosa rara. Entonces es mejor reposar un rato la comida, ¿verdad? Y después de eso, tú puedes volver a tu ritmo de trabajo. Así hasta que te vuelva a dar hambre, así tienes que hacer. Entonces eso te da un conocimiento racional de la manera como tú vas a abordar la situación. Y eso te genera, junto con otros elementos, una cosa llamada conciencia. Es una etapa superior de todo ese proceso que el pensamiento acelera dentro de la mente para llegar a obtener una imagen subjetiva del mundo objetivo que te rodea. Y en este caso la conciencia no basta solamente con conocimiento racional de las cosas que están ocurriendo, no basta con eso. ¿Por qué? Pues tenemos el ejemplo de personajes como Rafael Caldera, ¿verdad? Summa cum laude en la Universidad Central de Venezuela cuando se graduó en Derecho, pues manejaba bien toda esa teoría, todos esos manejos de tipo legal, que un experto famoso en su época por eso, porque se graduó summa cum laude en Derecho, pero tenía unos antivalores propios de la clase social que él representaba, que lo hacía gobernar no en función de los intereses de los explotados y del pueblo en Venezuela en general, sino del imperialismo y de la clase social que representaba. Él tenía una conciencia de clase, está consciente que representaba a la clase dominante, él venía de allí. Y sus antivalores eran contrarios a los valores de la solidaridad, la cooperación, el internacionalismo, la ayuda solidaria sin ningún tipo de cortapisa, ese tipo de cosas que caracteriza a los valores socialistas, que junto con los conocimientos que tú tengas y otra serie de elementos te permiten tener a ti no solamente una conciencia de clase de explotado, sino también incluso algo a nivel superior, una conciencia del deber social. Una etapa superior en la que tú te consideras parte de la sociedad y estás consciente de que lo que tú hagas de alguna manera afecta a la sociedad y al mismo tiempo la sociedad incide sobre ti. O sea, te sientes parte de algo que va más allá de tu existencia y viceversa. Esa es la conciencia del deber social. Entonces, existen distintos tipos de conciencia, distintas categorías que emanan de esta denominación. Y que solamente con el puro conocimiento tú no puedes desarrollar una conciencia de las cosas. Ahí tenemos el caso de Caldera. ¿Tenía una conciencia de clase solidaria a favor de los explotados? No. ¿Tenía solidaridad, el gobierno en función del pueblo o el imperialismo? Él eliminó las escuelas técnicas, allanó la Universidad Central, persiguió a la izquierda y después inventó un proceso de pacificación, entre comillas, para tratar de sojuzgarla. O sea, hizo un montón de cosas. Entonces no basta con tener conocimiento, ¿verdad? Con el puro conocimiento para tener una conciencia coherente de una posición ante la vida, que te da precisamente el contacto que tiene el ser humano con la realidad objetiva que lo rodea. Y ese imaginario, eso que tú tienes como conciencia, se va perfeccionando en la medida en que tú vas actuando con la realidad, ¿verdad? Bajo este criterio. Cuando el ser humano entra en contacto con la naturaleza y la sociedad, está poniendo en práctica, está practicando procesos. Y eso le genera dentro de su mente
una teoría de lo que ha vivido. Esa teoría puede ser coherente, puede tener errores, aciertos, y para poder depurarla, tiene que buscar de tomar esa teoría y llevarla de nuevo a la práctica, en contacto con la naturaleza y la sociedad, en un ciclo en el que se va dando una evolución ascendente hasta máximos niveles de conciencia, que supera los antiguos niveles de conciencia que tú tenías antes. Entonces pasamos de lo concreto vía lo abstracto, siempre para tratar de perfeccionar la conciencia del ser humano, porque en última instancia la materia es lo originario y primario, y las ideas son lo originario y secundario como producto de esas ideas. ¿Me puedes decirlo ahora, por favor? 4 y 5. Ajá. ¿Ya terminamos? Bueno, para la próxima charla continuaremos con las otras láminas. Les sugiero que por su cuenta busquen los siguientes textos para que profundicen en estas ideas. Uno que se llama Sobre la práctica, de Mao Zedong. Eso lo pueden encontrar en internet, donde él habla mucho de esta teoría materialista, en las ideas que acabo de exponer ahorita. Y también con respecto a los elementos de tipo filosófico sobre el materialismo y el idealismo y otros temas conexos, pueden buscarse el libro Principios Elementales y Fundamentales de Filosofía, de Georges Polizzer. P-O-L-I-L-A-T-Z-E-R. Polizzer. Georges, con ese final. Georges Polizzer, filósofo francés. Para que complementen y profundicen todo lo que hemos abordado hasta ahora y que seguiremos discutiendo para la próxima sesión. Si no tienen alguna observación, duda, sugerencia, crítica, hablen ahora, callen para siempre. Escríbeme a mi correo y yo te lo reenvío, para yo saber cuál es el tuyo. Me dice, hola, soy fulano, el que te pidió tal cosa, y yo te lo reenvío. No hay problema. Mira, ¿cuál es tu correo? Mi correo es silvachapellin@yahoo.es. Silva Chapellin, todo pegado. Silva Chapellin, con doble L y N. Silva Chapellin. Silva Chapellin, @yahoo.es. Listo. Bueno, muchas gracias por su paciencia.